país gris y misterioso. Que no, no era este ni era el otro. Y de tan triste que era, se había quedado fuera del universo mágico. Los habitantes de este país vivían aburridos. Dentro de la rutina de sus trabajos. Siempre haciendo lo mismo. Siempre pensando igual. Siempre caminando por el mismo lado. No avanzaban, solo sumaban pasos. Hasta que un buen día el cielo se transformó. La gente del país marcó ese 28 de agosto en su calendario como el día de deberse hacer. Las nubes grises empezaron a abrirse, dando lugar a un rayo de luz intenso. En un alejado hogar llegaba un niño lleno de alegría. Jugaba para ser diferente. Pelo negro y enrulado. Ojos soñadores. Con una pequeña mancha en el rostro. Porque descansaba en su mejilla izquierda. Y con un corazón apasionado y lleno de curiosidad. Sus padres lo llamaron Alfonso. Y era dueño de unos poderes sorprendentes que lo hacían distinto del resto de los habitantes. ¿Volaba? No. ¿Tenía visión de rayos X? Tampoco. ¿Corría más rápido que la velocidad de la luz? No. Eso tampoco. Su poder estaba en su imaginación. En su voz. En su cuerpo. Alfonso podía ser quien quisiera ser. Un día era simplemente Poncho, el hijo de Ruth y de Alfonso. Otro día era Mini Superman, corriendo con su capa roja, intentando volar para así alcanzar los aviones que tanto admiraba desde la ventana. Con los años, sus poderes se fueron desarrollando y cambiaba constantemente. De chico malo a chico rebelde, con sed de justicia. O de diseñador buscando su destino. A ladrón buscando el billete. Alguna vez siendo el espía para ser parte de la historia de un país del viejo continente. Otra vez siendo un experimentado en lo absurdo para hacer reír a su gente. Consiguiendo así una fuerte conexión para dar paso a un hombre sin miedo a los prejuicios. Con un corazón lleno de coraje. La vida de Alfonso era pura magia. Se dice por ahí que sus poderes fueron capaces de contagiar a su país. Se dice por ahí que eran tan intensos que logró llegar a todo el universo. Y en agradecimiento por esa magia, ese universo le prometió a Alfonso ser el encargado de que cada sueño que tuviera fuera conocido en el mundo entero. Ahora este cuento se acabó, pero siempre que alguien del universo se encuentre a Alfonso, se volverá a contar y así su magia nunca acabará. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, 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 there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I'm gonna make a supersonic woman of you. Sonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me
good time. Just give me a call. Don't stop me trying now. Trying to have a good time. Don't stop me yes, now. Having a good time. I don't want to stop at all. My name is Slavko, I'm from Serbia. Pancho, I wish you happy birthday and all the best. Come to Serbia. Salut. Pancho, wszystkiego najlepszego. Feliz cumpleaños. Todo lo mejor. Feliz cumpleaños, Pancho. Ojalá todos tus sueños y metas se cumplan este año. Muchos besos. Feliz cumple, besos desde Brasil. Espero que ese sea un año fantástico para ti. Estoy siempre te apoyando. Mil gracias. Besos. Bye. Hola, Pancho. Olá, Poncho, saludos, feliz cumprimento.